If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. It's free. It's gratis. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Es fácil. Desde tu computadora tú lo puedes hacer directamente. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. Lo vas a escuchar en todos los lados, en Apple Podcast, en Spotify. Óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listenership. Hazlo, no tienes que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes, all right. Dr. Piña. Buenas noches, ya los informes están. Realmente vamos a hacer un diálogo con nuestros expertos, los psicoterapeutas y consejeros de salud mental, doctor Piña, Ramón Blandino y Karina Rieke. ¿Qué está pasando con la intimidad y la sexualidad en post-COVID-19? Ya tenemos un año. Subió el amor, bajó el amor, hay más divorcios, hay más embarazos, hay más capacidad de hacer relaciones sexuales. ¿Qué ha pasado en términos de edad, hombres, mujeres, niños o no niños? ¿Qué está sucediendo? Vamos a tomar las estadísticas, vamos a decir los números, vamos a hablar qué está sucediendo a partir de la clínica con el COVID-19. Cambió nuestras vidas, cambió nuestra forma de hacer intimidad, de hablar en la pareja. Digamos, va a haber una nueva visión sobre el sexo, la intimidad, lo que nosotros somos en el futuro. Hay nuevos tabús en términos de que son las cosas vitales, los comportamientos y los rituales de relación en el mundo en este momento, en el 2020, 2021, en la actualidad. Vamos a hablar en Masterclass 266, sexo e intimidad post-COVID-19, un metaanálisis con Ramón Blandino y Karina. Recuérdate que estamos nosotros en pandemia, estamos nosotros además también celebrando un aniversario. Universidad para Hombres, digamos, propicia hoy el programa de nosotros y puedes comunicar directamente al 347-884-3544, al correo electrónico metapoesiaol.com para propuestas, para invitarnos a dar conferencias, charlas o también para decirnos likes. Aquí va a estar doctor Piña y Ramón Blandino y Karina Rieke. Estamos pasando nosotros, estamos aumentando en lo que es la inmunidad de la rebaño, la inmunidad del grupo, de la comunidad, porque hay más vacunas. Yo me vacuné, Ramón se vacunó, Karina se vacunó y debes cuidarte. Siempre utiliza tu mascarilla, distánciate absolutamente los demás, crea tu burbuja de amor, síguete cuidando, todavía está aumentando en algunos lugares, existe todavía el COVID-19, el coronavirus. Y Corona Creativos comenzó específicamente para traerte informaciones vitales, salud mental, lo que es, son los aspectos de la actividad, los ejercicios, y al mismo tiempo decirte todo lo necesario para que te aísle, te cuides y sea, preserves la salud, preserves la salud mental, la salud física, la salud psicológica y puedas quedarte con tu familia. Así que estamos listos, estamos aniversario, vamos para adelante. Ramón, cuéntame, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Estamos aquí con un poco de frío porque esta locura del weather nos tiene loco, pero contento de estar celebrando nuestra primera semana del segundo año. Nuestra primera semana del segundo año. Aniversario, primera semana del segundo año este viernes. Gracias que estén con nosotros. Y como tú decías, esta noche hay una muy buena noticia y es que el alcalde de la ciudad, en los 5 boros, ahora las vacunas están disponibles a todo el mundazo de 16 años para arriba. Ahora, tengan entendido que la que están poniendo a los 16 y 17 años solamente es la Pfizer. La Moderna es de 18 para arriba. Pero están poniendo en muchísimas partes. Estaba oyendo esta tarde un programa muy bueno que estaban comentando que en el Museo de Arte Moderno las están poniendo y que le dan a uno un sticker y le ponen una curita, pero una curota grandota, muy bonita, que diseñó el Museo de Historia Natural. Y después de esto te tiras una foto con el dinosaurio que tiene una máscara inmensa, grandísima. O sea, que vayan a vacunarse. Si quedan cerca del Museo de Historia Natural, es un bellísimo sitio y están ahí en la rotonda donde está el dinosaurio. Y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Exactamente. Karina Rieke, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tenemos nuestra primera semana de aniversario, como bien puntualizó Ramón Blandino. Tenemos 266 masterclass. La gente nos está mandando informaciones, nos está haciendo preguntas, nos está preguntando sobre el COVID-19 en los Estados Unidos, está preguntando cosas, preguntas individuales, está mandando de diferentes lugares y queremos que la gente utilice el 347-884-3544 para mandar test e informarnos, mandando información, compartir cosas, invitarnos a dar charlas y conferencias también y apoyarnos con auspicios comerciales al mismo tiempo. Karina, ¿cómo te vi que estaba ahí corriendo esta mañana?
está corriendo todos los días, está, digamos, está activísima, está en ejercicio total. Cuéntame, ¿cómo está todo? Gracias, Jorge. Hola, Ramón. Un abrazo para los dos. Bueno, sí, yo siempre que corro yo soy muy feliz. Hoy corrí. Bueno, Ramón, tú sabes, porque a ti te llega una notificación cada vez que yo corro, a Jorge, a un grupo, a Ida, a tu esposa también. Entonces, sí, hoy me tocaba una carrera larga. Yo quise irme a Riverside Drive. Me quedé en la 157 y de ahí bajé hasta la 50. Y eso hizo un total de algunas 7 millas. Me encantó. Estuvo bien ventoso. Eso, cuando regresé a la casa me di un baño con agua bien caliente. Realmente no me dio frío, pero el viento en la cara, y yo realmente sentía lo que nosotros hablamos mucho los jueves, que el viento realmente me empujaba. Pero a pesar de eso, corrí a unas 10, las primeras 4 millas, y las otras 3, las últimas 3, la corrí a 9. So, eso me puso muy contenta porque realmente la cogí suavecito. Es decir, yo estoy contenta con los resultados que estoy viendo, con el empeño que le estoy poniendo a mi carrera. Eso siempre me pone muy, muy feliz. Jorge estuvo meditando mientras yo corría. Él estaba en el carro haciendo su meditación por una hora. Lo mismo que duró, yo duré corriendo y después se puso a leer. Y fue muy divertido y realmente agradezco mucho esos espacios porque no, son pocas cosas que me hacen tan felices como ir a correr, nadar. No, ahora no estoy nadando, pero nadar también me pone muy, muy feliz. Pero ir a correr es muy, me apasiona muchísimo. Así es que, y después de ahí nos fuimos a dar unas alturas a Burger King. Yo me comí un Whopper de esos vegetarianos. Y Jorge creo que comió un sanguchito, que comió creo que la mitad nada más. Así es que estoy muy contenta. Y esto después de haber hecho hace 2 semanas 7 días de fasting. Así es que nada, y también comencé ya a hacer mis ejercicios de yoga, como también poniéndome fuerte los brazos, el estómago y las piernas. Así es que vengo dura, rápido. Perfecto. Y con el tema de hoy que me apasiona muchísimo. Así es que nada, un buen día como muchos. Perfecto, así que pueden hacernos preguntas como siempre. Está auspiciado por la Universidad para Hombres. Los viernes tratamos de tener temas sobre en el área de las relaciones, en el área de la ciencia de amor, en el área de la intimidad y el sexo. Vamos a hablar hoy del sexo y la intimidad post-COVID-19. Ya el 2020 cerró en diciembre. Estamos en abril y están apareciendo los estudios, las investigaciones en torno de lo que ha pasado con la relación, qué ha pasado con la intimidad, y queremos nosotros, digamos, presentar una especie de reporte, cada uno una presentación en torno para que tú, digamos, lo tome en cuenta. Y ya no pregunta, llámanos, mandan un texto al 347-884-3544. Karina Rieke, comienza, continúa Ramón y yo finalizo. Claro que sí, déjame ver. Este es un tema que particularmente a mí me gusta mucho, me apasiona muchísimo, lo hemos hablado en diferentes programas, y es el asunto de lo que es la intimidad y la sexualidad en los tiempos pandémicos. Bueno, a mí me encanta el tema antes, después de la pandemia, donde tú me lo quieras traer, porque realmente los estudios lo que demuestran la relación que tiene la salud, la sexualidad, la intimidad en las parejas, con relación a la salud mental. Según los estudios demuestran que las personas que tienen una salud sexual saludable, que tienen una relación sólida con su pareja y tienen una economía estable. Oigan esto, esos son los últimos estudios. Dicen que esas son las parejas que realmente tienen menos preocupación o que pueden confrontar problemas como lo que nosotros pudimos vivir el año pasado y hasta ahora, el problema pandémico que se ha estado presentando. Yo he estado estudiando mucho este tema, ya que es parte y será parte de un artículo que estoy escribiendo para un periódico en una página fija que voy a comenzar a escribir.
Así es que voy a presentar prontamente ese escrito mío que va a salir mensualmente en este periódico. Así que eso me tiene muy, muy contenta. Y mi primer artículo dentro del periódico es realmente la intimidad en las parejas después en el proceso pandémico que nosotros hemos estado viviendo. So, quiero presentarle ahora cuáles son esos descubrimientos. Tengo que decir que no se han hecho muchos estudios grandes pero se hizo un estudio muy, muy grande con muchos participantes, casi 1,000 participantes que fueron parte de este estudio. Y los resultados son realmente asombrosos, lo que ellos encontraron. ¿Dónde la sexualidad realmente subió? En las parejas, mucho más estable. Así que voy a presentar ahora el estudio que está por aquí. Denme un momentito, porque a mí, usted sabe que a mí siempre me gustan traerles realmente datos concretos con relación a estos estudios que uno se baja a él para presentárselo a ustedes. Entonces, la pandemia del coronavirus presentó grandes obstáculos para toda la humanidad, tanto para las personas con parejas estables como para las personas que realmente no tienen ningún tipo de pareja y viven solo o estaban dating, estaban saliendo, ¿no? Que es tan importante realmente para las personas que se metan a salir, a socializarse. Yo como terapista es algo que yo realmente promuevo mucho. No hay nada más triste para el ser humano realmente que ese autoaislamiento que muchas personas se hacen o ese miedo de meterse en una relación íntima con alguien, una relación amorosa, sexual, con una pareja. En medio de tanta incertidumbre, por nuestro pobre entendimiento, yo podría decir, de lo que ha sido la pandemia en todo su proceso, es decir, nosotros realmente es una pandemia que vino rápida tuvimos nosotros que resolver, rápida tuvimos nosotros que realmente modificar nuestro estilo de vida, rápidamente tuvimos que adaptarnos a ella, es decir, fue obligado, ¿no? Tuvimos nosotros que reaccionar. Y yo siento que, por lo general, yo siento que nosotros hicimos muy, muy bien. Y tuvimos que cambiar todo lo que había sido y constituido nuestras vidas. Nosotros lo tuvimos que cambiar forzadamente. Muchas personas se han beneficiado, muchas parejas se beneficiaron de esto, muchas familias, especialmente muchos individuos, que por ejemplo son introvertidos, por ejemplo, donde ir al trabajo, montarse en un tren, montarse en una guagua, era realmente una tortura. Y hay personas que son introvertidas y hay otros que son extrovertidos, que le ha hecho mucha falta esa interacción social afuera. Yo sé que yo soy una persona extrovertida, so a mí me hizo mucha falta ir a mi oficina a trabajar, ver mis pacientes, tener mi rutina, ir a la universidad, ver mis estudiantes de tú a tú. Eso es algo que yo realmente... Tiene la cabeza cortada, Karina. ¿Cómo es? Tiene la cabeza cortada. Ah, ok. Dime, a ver, ¿cómo hago aquí? Gracias por dejármelo saber, porque yo no me doy cuenta. Ok, perfecto. Quizás porque es que vas cambiando. Entonces, si cambias mucho, se modifica y no estoy realmente viendo. ¿Está bien ahí? Sí. Perfecto. Entonces, como yo decía, muchas personas se han beneficiado de este... Si lo dejas ahí está bien. Me gustaría que lo deje ahí por hoy. Entonces, muchas personas se han beneficiado porque son interactivas, como yo decía. Yo tengo muchos pacientes donde realmente ellos se han sentido mucho más cómodos trabajando desde la casa, donde no ha habido una interacción social cotidiana de la oficina, de los lugares de trabajo, donde ellos realmente se sienten mucho más cómodos trabajando en la soledad de su casa. Y eso es real. Hay mucha gente que sí se ha beneficiado, hay mucha gente que sí le gusta. Hay otro grupo
y yo me considero parte de ese grupo, donde realmente son más felices con más interacción social. A mí no me gusta estar, y Jorge sabe y lo que me conocen, con un montón de gente. Ahora, a mí sí me gusta mucho mi rutina, a mí me gusta ir a mi oficina, a mí me gusta ver mis pacientes de mi oficina, yo amo mi espacio, me encanta ir, yo llevo mi agua, hago mucho fasting intermitente, ir a la universidad y enseñar de allá, yo siempre enseño 3 clases en la universidad por semestre, ir a cada clase mía me fascina, hacer mi ride, mi viaje, ¿no? Coger mi carro, irme a mi clase, interactuar con mis estudiantes, para mí eso era parte de lo que yo era, esa energía. Yo le decía a Jorge muchas veces que yo me iba cansada, agotada, porque yo hago mucho, y cuando yo llegaba a dar mis clases era como que, y a los 15 minutos de yo estar enseñando, hablando de psicología, porque enseño para el departamento de psicología, yo estaba ya aprendida y feliz, se me quitaba todo el cansancio, y lo que han enseñado, yo sé que Jorge enseñó por un buen tiempo aquí, yo sé que Blandino, Ramón también ha sido profesor, entonces ellos entienden eso, ¿no? Hay muchos maestros que realmente les gusta más enseñar de la computadora. Eso es algo que yo he tenido que irme adaptando a ese cambio. Muchas parejas, muchas personas se beneficiaron del cambio. Hay muchas parejas que se beneficiaron íntimamente del cambio que sucedió durante la pandemia. Y ese también los estudios demuestran ese cambio, de ese beneficio que muchas parejas. Ahora, voy a establecer cuáles son esas parejas que sí se han beneficiado de lo que es, de lo que es el cambio de vida que tuvimos en el 2020, de ese cambio drástico que tuvimos que asumir, y cuáles parejas realmente no se pudieron beneficiar del cambio y que sufrieron y siguen sufriendo debido a eso. Voy a mencionar las que no se beneficiaron. Chévere, esa la voy a mencionar primero. El grupo que no se benefició de esto fueron las familias realmente con un bajo ingreso económico anual. El estudio dice que ese grupo realmente no se benefició del proceso pandémico como familia ni como pareja. Tampoco, y no se benefició porque el estrés que daba de la posibilidad de que muchos perdieron el trabajo, muchos tenían temores de perder el trabajo y muchos ya tenían conflictos económicos, no se pudieron beneficiar como pareja en su intimidad y en su sexualidad. Es un grupo bien reducido que sí se benefició. El otro grupo que no se pudo beneficiar era un grupo que ya traía conflictos de pareja, ya sea viviendo con su pareja o con parejas estables donde no vivían juntos. Si ellos no tenían un beneficio, una relación estable, realmente este grupo no se benefició de la pandemia. Entonces, tampoco se benefició su sexualidad. Entonces, este grupo tampoco se benefició de la pandemia. El otro grupo que no se benefició de la pandemia fue en comparación a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, es decir, los adultos de más edad, no se beneficiaron tanto como los jóvenes en relaciones formales, en relaciones estables, ya sea conviviendo o no conviviendo con su pareja. Y eso es muy, muy interesante. Es decir, el aspecto económico tuvo mucho que influyó mucho en eso, el aspecto de esa ya interacción que había dentro de las parejas. Otro de los descubrimientos también que se hicieron es que muchas parejas descubrieron mucha infidelidad, de acuerdo al estudio que estoy presentando, que leí. También presentaron, se descubrieron muchas infidelidades donde el esposo o la esposa, por el hecho de que estaban en la casa, muchas parejas se vieron afectadas porque ya sea que se extrañaba al amigo, se extrañaba a la amiguita que se tenía, al amante o al amante que tenía la esposa o el esposo. Entonces, eso creó mucho, mucho conflicto dentro también de la pareja y dentro de la sexualidad y de la intimidad de la pareja, ¿no? Entonces, el otro grupo, ahora voy a mencionar cuáles grupos sí se beneficiaron de la pandemia a nivel sexual y a nivel íntimo, ¿no? Lo que más se beneficiaron, de acuerdo a los estudios, es el grupo de hombres en particular,
específicamente los hombres adultos dentro de una relación estable, ya sea viviendo con esta persona o viviendo afuera, pero en una relación estable. Pero tenían que tener su economía anual buena, alta, es decir, funcional, donde no estaban struggling, donde no estaban sufriendo de dónde iban a comer. Eso trae uno de los conflictos más fuertes dentro de una pareja, realmente es la economía. Entonces, ese grupo en particular de los hombres jóvenes en relaciones estables fueron los que más se beneficiaron de su sexualidad. Los que no tenían pareja también fueron grandemente beneficiados, porque los que no tenían pareja fueron muy creativos con relación a la masturbación. Eso habla el estudio, donde muchos hombres, muchas mujeres utilizaron mecanismos de satisfacción de un proceso mucho más creativo, utilizando no solamente la masturbación, pero también la pornografía, que volaron las redes sociales durante la pandemia, específicamente para el grupo estable económicamente, joven, sin pareja. Ese estudio, es decir, las personas con una economía estable, crossline, con pareja o sin pareja, con pareja viviendo establemente dentro del hogar o con parejas separadas, cada quien en su casa, pero una relación estable, fueron los que sí se beneficiaron, incluyendo los que estaban solteros, donde los solteros lo que hicieron fue adueñarse de lo que fue la pornografía y involucrarse en lo que era la masturbación. Este estudio se demostró con 889 participantes, donde dice que la sexualidad subió de un 35.9 a un 43.0. Eso es muy, muy grande. Es un crecimiento realmente significativo, porque este crecimiento fue a nivel sexual y a nivel íntimo que se desarrolló, lo cual a mí me pareció realmente sorprendente. Es decir, lo mismo que nosotros siempre decimos, que las parejas que tienen conflictos de interacción, porque una de las cosas que las parejas utilizaron para crear intimidad, fueron más creativos en la forma de comunicación, fueron más compasivos en relación a la paciencia que hay que tener al cambio, eso fue uno de los factores. También establecieron más juegos de mesa familiares entre ellos, establecieron nuevas rutinas de cómo integrar las nuevas duties, las nuevas tareas que hay que hacer en la casa, porque antes quizá la tarea primordial era del primero que llegaba, es el cocina, el otro ayuda, pero si ya están los dos trabajando de la casa, entonces realmente las rutinas del quehacer cotidiano en el hogar realmente van a cambiar, porque ya los dos están disponibles. Eso fue otro factor que realmente determinó que esa pareja se fortaleciera. Lo otro también que hizo que subieran de una vez a la semana sexual, a tener sexo casi todos los días durante la pandemia, y decía que mientras más días duraban en confinamiento social dentro, más grande era su sexualidad. Dice que el factor que ellos no tenían que involucrarse con asuntos de familiares, es decir, no tenían que ir a socializarse, por ejemplo, con la familia de la mujer o con la familia del hombre, hacía de que ellos realmente se llevaran mucho mejor, ya que el estudio dice que muchos de los conflictos vienen por los asuntos familiares correspondientes de cada persona, y al hecho de no tener ellos esa interacción social familiar, lo ayudó a crear mucho, mucho más intimidad. También dice que la intimidad sexual se creó porque estaban mucho más abiertos a hacer juegos creativos sexuales, y eso también fortaleció su sexualidad y fortaleció también una nueva comunicación íntima y erótica entre cada uno de ellos. Yo siempre he dicho que el erotismo
Y la sensualidad se establece con el espacio, ¿no? Con ese espacio de que él se vaya a trabajar, de que la mujer vaya a hacer su trabajo fuera, y el hecho de no estar siempre junto, ¿no? Que lo que muchas veces, según los expertos como Steele Perrell, que es una terapista bestseller, ella establece que el amor, que es esa compenetración, esa unidad entre dos personas, realmente mata por lo general y hace que disminuya mucho lo que es el erotismo, hasta el punto de poderlo matar, el erotismo y la pasión entre una pareja. Entonces, que muchas parejas lo que hicieron fue ser mucho más creativo utilizando ese acercamiento cotidiano para activar más su sexualidad, involucrarse más en actividades sexuales. Y esto hizo que ellos fueran mucho más creativos durante la pandemia. Eso quiere decir que me imagino que en este año vamos a ver mucho más niños y mucho más mujeres dando a luz. El otro aspecto que hizo parte de este estudio, que me pareció también sumamente interesante, es el hecho de cómo las personas que se involucran, que son más activas sexualmente, son mucho más felices, tienen menos conflictos de trastornos mentales. Escuchen eso, Ramón y Jorge. Enciendan los motores, porque eso quiere decir que mientras más actividad sexual tenga la pareja, y eso nosotros tres lo sabemos de antemano, mucho menos conflictos a nivel de lo que son las patologías, los trastornos mentales se van a manifestar. También dice que el hecho de que cuando las parejas se involucran en actividades sexuales íntimas, eróticas, también tienen una diferente percepción de lo que es la misma mortalidad, ese miedo a morir. Y que ese miedo a morir se alivia muchísimo más y se distrae. Y que se tiene otra percepción de la vida mucho más positiva y se confronta menos el miedo a morir. Porque tú estás pensando en el gustico que tú vas a coger, lo cual es sumamente interesante. Es decir, que esa visión sexual íntima que empodera realmente al individuo, a la pareja, hace realmente que sufras de menos. Y eso nosotros lo sabemos. Muchas veces cuando yo veo mis mujeres de a veces hasta de 45 años, así de jóvenes, donde no están activas sexualmente, yo a veces les digo, espérate, ¿y cuándo fue tu última relación sexual? Y muchas dicen, bueno, hace 10 años, hace 8 años. Y digo yo, wow, no wonder. Hay tanto conflicto realmente de lo que es la depresión. El estudio demuestra que mientras más sexualidad, la persona va a estar mucho, mucho más feliz con su vida, va a sentir mucho más satisfacción con lo que son sus labores, va a estar mucho más contento, va a criar niños mucho más felices si hay una actividad sexual fuerte con una pareja que también se ama. El estudio también demostró que las parejas o las personas que se vieron mucho más afectadas en esta pandemia a nivel de intimidad, de erotismo, fueron las personas que están solas, que no tienen pareja. Es decir, las que tienen pareja y aunque no vivían con su pareja, fueron muy, muy creativos al relacionarse y al crear intimidad, que esa pareja no se vieron realmente afectadas, que las personas que se vieron mucho más afectadas fueron las que no tenían pareja, ya que no se atrevían a salir, no se atrevían realmente hacer dating, a salir, a conocer otras personas por el miedo al contagio, lo cual era muy, muy natural. Entonces, esa persona lo que hicieron fue que se aislaron más y aunque ahora en este mes particularmente, están un poquito más atrevidos después de la pandemia a salir, a comenzar a ir a date, a activar sus páginas de interacción, de conocer otro tipo de personas. Así es que por lo general nosotros lo que recomendamos
y según los estudios también recomienda, es que usted de alguna forma active sus actividades sexuales, cree mucho más intimidad. Otra cosa que nosotros sabemos es que, por ejemplo, el alcohol subió mucho más entre las familias, los abusos físicos y emocionales. En parejas que ya estaban establecidas con ese ritmo, lo que hizo fue que se incrementó, es decir, que hubo más, más poder a hablar alto, a beber mucho más, a consumir alcohol, si ya previamente existía esa condición dentro de esa pareja. Y esas fueron las parejas que se vieron grandemente afectadas. Entonces, las recomendaciones realmente para estos tiempos pandémicos es que, bueno, nosotros no sabemos cuándo vendrá otra pandemia. Esperemos que no venga por ahora. Pero si vienes, recuérdense que te va a encontrar mucho más feliz si tú tienes una relación con tu pareja estable, si has encontrado el amor y puedes crear mucho más unidad e intimidad con tu pareja. La ciencia ha tratado de desarrollar posibilidades de solución a lo que es el COVID-19, nosotros lo sabemos, pero todavía existe mucho confinamiento a nivel de distanciamiento social. Y es bueno que se mantengan las precauciones, ¿no? Las precauciones en lugar a la hora de tú conocer una gente, que tú te asegures que esté vacunado, que se haya hecho la prueba. Pero se recomienda que las parejas que viven juntas realmente busquen y crean y reinventen una nueva forma de amar dentro y con su sexualidad. Para esos que viven juntos, se recomienda que se fortalezca la intimidad. Una gran parte de la calidad de relación física, mental y sexual viene con ese fortalecimiento de las cosas que tú haces cotidianamente, salir a correr, es decir, que cuando tú te cuidas a nivel personal, quizás hacer buena rutina de meditación, buena rutina de ir a correr, ir a caminar con tu pareja, agarrarse la mano, buscar juntos soluciones a los problemas. Generalmente puedes bregar con lo que es el estrés, con lo que ha sido la depresión, con lo que ha sido la salud mental, que realmente se ha incrementado muchísimo y por lo general en mucha de la población nuestra. Entonces, es bueno nosotros poder predecir que las consecuencias de la pandemia también trajo mucha sexualidad dentro de nuestra comunidad. Hay mucha actividad y esa aproximación que se hizo a nivel físico de estar tanto tiempo juntos, también trajo mucha tocadera, trajo mucha conformidad dentro de lo que son las parejas. Realmente la gente responde sexualmente a los estímulos, y hay estímulos que son triggers que te ayudan realmente a sentir mucho más deseo y poder ser más innovador en los ciclos sexuales de la pareja, ya sea hacerlo cada 2 días, cada día, o si lo hace una vez a la semana, bueno, que sea que sea fuerte, donde haya mucha, mucha intimidad, ¿no? Así es que nosotros sabemos que esa intimidad viene en diferentes formas, entonces nosotros tenemos que fortalecer esa forma. Una persona feliz, una persona que se sienta feliz, que se sienta realmente feliz con él mismo, que se sienta agradado, que pueda realmente ponerle atención personal a lo que son sus necesidades, va a poder ser más feliz con una pareja y a su pareja. Así es que vamos a fortalecernos teniendo mucho más relaciones sexuales con nuestra pareja, desarrollando relaciones sólidas y fuertes donde se puedan crear mucho más intimidad. Así que esas son las recomendaciones de hoy, que estamos a 23 de abril, donde realmente podemos decir que la pandemia realmente trajo muchas cosas positivas para mucha pareja que ya eran pareja sólida con un nivel y un estatus social un poquito más elevado. Lamentablemente no es la misma condición para otras parejas donde realmente el sufrimiento de no saber de dónde iban a salir el dinero para la renta, no saber si van a poder
de dónde iban a comer, no saber si su mamá o su papá se iban a ser infectados. Es decir, se es jocoso, se es divertido en este proceso, pero también hay mucha realidad dolorosa dentro de esta pandemia. Ahora, la parte positiva es que muchas parejas sí se beneficiaron a nivel íntimo y sexual. Perfecto, ahí estamos dando los reportes, los últimos estudios sobre qué está sucediendo con la sexualidad y la intimidad desde la perspectiva de Karina Rieke. Vamos a pasar entonces a Ramón Blandino, que nos presente qué está pasando en pospandemia. Ya tenemos un año, ya tenemos un aniversario. Así comenzamos Karina y yo, juntamos, hablamos. Vamos a hablar de qué está sucediendo con las parejas, qué está pasando con la salud mental, cómo podemos nosotros, digamos, traer alegría o consejos importantes. Ya ha pasado un año, se cerró el ciclo, están las investigaciones, la parte clínica de nosotros. Cuéntanos, Ramón, ¿qué tú puedes decir? Primeramente, Karina, que me trajiste me hiciste dar un flashback cuando me hablaste de que hoy estamos a 23 de abril, que es viernes. Y es que quiero que le des un saludo a tu padrastro, porque realmente el 24 de abril, o sea, mañana, y específicamente un sábado, y lo puedo decir como ahora, porque estaba yo en la República Dominicana, empezó la revolución en el 1975. Eran las 2:30 de la tarde del 24 de abril, sábado. Y yo estaba en la funeraria donde mi padre trabajaba, ahí cerca del Parque Independencia, cuando empezó a caer un viaje de gente que venía bajando por los bomberos, por la avenida Duarte y bajando por todas estas avenidas. Y entonces ahora cuando me dijiste esto me quedé así, ¡pam!, como que me pegó, digo, wow. Y específicamente cayó sábado, o sea que mañana sábado 24 de abril es el aniversario. Y por favor a tu padrastro, a ese gran hombre Rana, y a todos esos luchadores por la democracia dominicana, un gran abrazo y reconocimiento. Bueno, lo otro que estábamos hablando también que mencionaste, porque según tú vas hablando yo voy haciendo así mis noticas mentales, de que los hombres o la gente le huye a la muerte. Bueno, los hombres le huimos a la muerte, las mujeres la desean, pero no la muerte física. Ellos desean la petite mort, que es la muerte pequeña, que es la muerte que es el resultado del orgasmo femenino, que así es que le llaman, la muerte pequeña, la petite mort. Y este es algo interesante. Ahora, los hombres estamos un poquito medio embrumados, porque estaba yo revisando nuevos estudios y aquí encontrando, en España están haciendo una serie de estudios y leí uno que preparó Celia Blanco ahora en enero en el periódico El País, donde decía paralizado sexualmente por el coronavirus, y este es la disfunción eréctil, el otro mal de la COVID. O sea, en España se están haciendo una serie de estudios porque ahora uno de los problemas de la secuela que está pasando en los hombres es la disfunción eréctil. O sea, que ya ustedes te imaginan que arriba de todo lo que estamos pasando los hombres nos rematan ahora con que algunos están sufriendo con esto. Pero bueno, vamos al tema de esta noche, que es aún más interesante. Y yo quería hablar un poquito de también otro estudio, o varios estudios, que lo reportó Terry Ward de CNN el año pasado. Básicamente a 6 meses de la pandemia, se llama. El artículo se intitula El sexo se complica durante la pandemia. Él está básicamente reportando cómo, y ya tú lo mencionaste, cómo habían parejas que se beneficiaron sexualmente y otras que no. Y esto básicamente es él estaba reportando aquí lo que encontraron en unos estudios realizados rápidamente en el Instituto Kinsey de Sexualidad Humana de la Universidad de Indiana. Ellos estaban haciéndole preguntas precisamente a parejas donde se vio eso mismo que tú estabas diciendo. O sea, ellos entrevistaron unos 2,000 participantes. Justin Lettmiller, que era uno de los investigadores del Instituto Kinsley y también autor de un libro que se llama Dime lo que deseas, que es un libro sobre la ciencia del deseo sexual. Y ellos estuvieron encuestando a esta persona, y de esos 2,000 encuestados, el 75% que eran estadounidenses y el otro 25% que eran de diferentes otros países, pues todos ellos entre las edades de 18 y 81 años en relaciones a sexuales activas, se identificó más de la mitad de ellos del tipo 53% eran heterosexuales y un 20% eran bisexuales, y los demás estaban entre los queers, pansexual, gays y lesbian. Y entonces pues ellos dijeron que el 44% de esos 2,000 participantes tuvieron una reducción en su vida sexual.
se informó que el 30% de la vida sexual básicamente se redujo a prácticamente a nada. Y sin embargo, hubo un 14% que dijo que su vida sexual había mejorado muchísimo. Un 23% dijo que había mejorado algo. O sea, que básicamente todo concuerda con los números que nos presentó hace un poquito aquí la poeta Treta. Y entonces, pues, esto es algo que fue un estudio de hace unos 5 meses, pero todavía está muy prevalente porque sigue habiendo más o menos los mismos que estamos reportando. Y es que hablar de sexo durante la pandemia y ahora estamos entrando en el periodo de la pospandemia, está siendo muy, muy difícil. Existe una terapista de pareja y sexual, Dr. Wiley, que escribió un libro que se llama Love in Time of Corona, el amor en tiempo de corona. Y ella explica básicamente que cómo, con una serie de pasos muy específicos, básicamente 10 de ellos, cómo uno puede, en ese capítulo de su libro, cómo uno puede reconectar. Y muchas de las cosas son esas que estaba hablando Karina, nada más que para leer los títulos de sus capítulos, es el cómo uno conocer mejor a su pareja, cómo uno va a planear la noche en la casa, tiene que estar muy consciente acerca del sexo, o sea, lo que quieres hacer, usar el toque como una manera de soltar el estrés. Tienes que rehabilitar tus sentidos usando olores y todo ese tipo de cosas. Reír y jugar juntos, o sea, que el foreplay. Tratar algo nuevo, porque eso del domingo a la misma hora, en el mismo sitio, en su canal y todo lo demás, ya eso está un poquito como pasado. Hay que aprender sobre el sexo y tener nuevas actitudes, nuevas cosas. Expresar gratitud a tu pareja y sobre todo reconectarte en tu relación. Y estas son de las la encontré interesante porque es un libro bastante corto, digamos, y explica todo esto de una manera bastante interesante, o sea que es importante. Pero volvemos entonces a todo esto que está pasando ahora con los estudios que se están tomando, y es que ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está esperando? Ahora que estamos cruzando, digamos, saliendo de la neblina o de la parte oscura, la realidad es que ahora no sabemos lo que va a pasar, porque existen todavía muchísimas, en términos de secuelas, en el área de la sexualidad, pues como dije, ya en España se están encontrando problemas en los hombres, sobre todo, de disfunciones sexuales orgánicas. Y bueno, pues no sabemos todavía cómo va a estar esto afectando también a las mujeres. O sea, todavía aquí estamos enfocándonos mucho en la parte de la psicología, del impacto psicológico y emocional que ha tenido el COVID y el post-COVID. Y es algo que todavía, pues, se hubo que reinventar la pareja, las relaciones, usando el sexting, usando los medios virtuales y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya uno estaba recluido y ahora que estamos saliendo de la reclusión, básicamente Nueva York está entrando en una fase de reapertura total. Ahora que hemos llegado prácticamente al punto de inmunidad de rebaño, como dijo Jorge, pues todo va a cambiar. No va a ser lo mismo. Ya no vamos a tener la misma posibilidad de que antes tú ibas a un bar y te sentabas ahí, llegabas a alguien y tú pues prácticamente le marchabas y terminaban acostándose. Ahora he visto a la gente besándose con las máscaras, o sea, una cosa que realmente es casi funny, o sea, que, pero no es realmente, es duro, pero esta es la realidad, o sea, estamos viviendo una nueva realidad en nuestro mundo, y esto, por supuesto, psicológicamente está afectándonos a todos, como tú mencionaste, Karina, hay parejas que ya hemos visto, y este estudio así lo revela, que casi un 40% y pico de las parejas mejoraron en su calidad, digamos, en términos de la sexualidad, pero un 55% pues están diciendo que las cosas pues no fueron buenas, y de ese 55, un 25 prácticamente, y Jorge creo que también tiene otros números, que dijeron que fue horrible, o sea que realmente muchas parejas se han disuelto, se han roto por esto, porque es que realmente mucho tiempo juntos, al principio como suena muy bonito, o sea, cuando estamos tú y yo juntos, esto es como una luna de miel, pero después del mes ya empieza como a hartar, ¿tú entiendes? Y entonces llega el momento de que, claro, hay la tensión. Y esto tiene mucho que ver con los segmentos económicos. O sea, si tú tenías una casa en los Hamptons y tú te pudiste ir para allá con tu chica, con tu marido, con tu mujer, bueno, posiblemente están teniendo
mucho vino frente a la playa, tú sabes, el sexo, pues natural, pero si tú estás viviendo aquí arrimado, como tengo yo una serie de pacientes que tienen 10 personas en un apartamentico con dos habitaciones, incluyendo la sala como habitación, no había manera de que estas personas pudieran tener prácticamente intimidad, porque entonces todos los niños están en la casa cuando en las clases virtuales y no te imaginas las maromas que tenían que hacer o que tienen que hacer, porque todavía ahora que están saliendo a la escuela los chicos, esas parejas para mantener una sexualidad activa. O sea que estamos viviendo tiempos recios, como diría un autor latinoamericano en su nuevo libro. No me gusta mucho, pero el libro está ahí. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Vamos a tener que estar ahora reinventándonos. Y por eso queremos traer información a ustedes, para que puedan navegar estos tiempos de post-COVID. Primero los hemos conducido a través de toda la pandemia hasta ahora, que ya a Dios gracias estamos saliendo, como dice Jorge, pero ahora tenemos que seguirlo orientando en el post-pandemic time, que yo creo que va a ser tan difícil como el tiempo de pandemia, porque es un cambio total en actitudes, no va a ser nada igual, pero tenemos que verlo desde un punto de vista positivo. Nosotros estamos aquí para educarlos, para informarles y para que esto sea hacer más fáciles estos momentos difíciles. Esta es nuestra misión. Exacto, muchísimas gracias, Ramón. Yo estaba tomando notas de todas las cosas que estaban diciendo y coincidimos realmente en este reporte, en ese resituar las cosas que están pasando en términos fundamentalmente de la relación de las parejas, que son las cosas, digamos, más importantes y las cosas claves que nosotros tenemos que ponerle, digamos, atención, ¿no? Entonces, los estudios que yo he establecido coinciden mucho con las exploraciones y los resultados que han encontrado también ustedes en el proceso. El primer estudio está íntimamente ligado a qué hacer, digamos, cuando se es soltero y se está buscando hacer intimidad y tener cita en la época de pandemia, cuando realmente el distanciamiento lo que ha establecido mayor soledad. Entonces, lo que ha establecido el estudio que se ha encontrado nuevo con una especie, digamos, de tabú sobre el beso y el abrazo, y ya, digamos, el apretón de manos se ha convertido de alguna manera en un tabú, porque se puede encontrar en el beso el coronavirus también en la saliva y en la sangre y en las heces fecales. Y esto lo que ha llevado es una especie de que el abrazo y el beso, que eran cosas comunes para nosotros cuando nos encontrábamos, de alguna manera se están convirtiendo en una situación de tabú. No solamente el hecho del beso con el tapabocas, sino también el abrazo y el beso como una de las cosas, digamos, fundamental y preocupante para los jóvenes que comienzan a salir y que son solteros y que realmente tienen que ubicarse a través de lo que es el dating, a través de lo que es el, digamos, las aplicaciones virtuales. Yo quería comenzar con ese estudio, es decir, lo difícil que es el soltero, y al mismo tiempo un segundo estudio que dice, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las cosas debido al hecho de que se ha asumido el beso, el abrazo, el apretón de mano como tabú fundamentales, precisamente porque, digamos, el virus se encuentra digamos, en las superficies y se encuentra en las sábilas, ese ha cambiado absolutamente nuestra forma de hacer cita. Lo que establece es, digamos, entonces cuatro pautas fundamentales, es decir, el sujeto lo que hay, lo que se ha establecido, digamos, mantener más comunicado. Entonces el hombre que simplemente es menos vulnerable, tiene que necesariamente hacer un esfuerzo por comunicarse más, por hablar más, como unos elementos fundamentales para la nueva tipo de cita, ¿no? Empieza hablando más sobre lo que necesitas, más sobre lo que tú quieres, y al mismo tiempo sentirte más seguro y hacer de alguna manera una comunicación de un share a share. Tú no, el juego que antes existía de la soledad o de estar callado o de no dar información, o si tú no me comunicas inmediatamente, yo voy a comunicar contigo. La comunicación se ha hecho, digamos, de una manera más exclusiva, más importante, y al mismo tiempo, si tú no quieres estar solo o si tú quieres encontrarte a una persona, tienes que hacer, digamos, más comunicador como un elemento fundamental. El otro aspecto es que se encontró además que el sexo no solamente es el sexo per se, sino que se le está dando más importancia, reconozca lo que la intimidad es más que sexo. Es decir, la intimidad se trata de cercanía y si bien el sexo puede mejorar una conexión, a veces también puede interferir con el descubrimiento de si esta persona es alguien con quien puedo yo estar emocionalmente cercano. O sea, antes era yo iba al sexo y después vamos a hablar.
ahora no, déjame hablar con este tipo, a ver si realmente yo puedo tener una relación con esta persona, porque ahora el distanciamiento, la virtualidad me permite a mí conocer más de lo que es esa persona para ver si tenemos cosas en común. Y yo voy a encontrar sorpresa después que yo tengo sexo, no tengo sexo y el sexo me gusta. No. Yo quiero conocerte más, acercarme. ¿Quién tú eres? ¿Dónde tú vives? Preséntame en foto, preséntame realidad, las cosas, ¿no? Eso también es una dimensión distinta que ha permitido incluso a las diferentes aplicaciones de cita que te dan video y te dan tiempo y te dan táctica y te dan técnicas de cómo jugar, de cómo hablar, de cómo tener más intimidad, cómo expresarte más, porque hay más tiempo. Digamos, primero el punto número en comunicación, expresar realmente lo que tú quieres, lo que tú estás buscando, y al mismo tiempo a la mayor capacidad de intimidarte más y realmente conocer a la persona, lo cual también ha aumentado más el hecho de que la gente, digamos, pueda amar mejor, pueda encontrar mejor parejas que no esté vinculada por la sexualidad, porque la sexualidad siempre va a ser una especie, digamos, de deal breaker. La sexualidad siempre va a ser una especie, digamos, de lo que es la mordedura o el anzuelo, ¿no? Entonces ahora no es yo conocerte más, y si tú me convences de lo que tú eres, entonces yo puedo dar el paso posiblemente a tener sexo cuando yo, digamos, pueda entender que tú estás vacunado, cuando yo estoy vacunado, o si no hacemos los exámenes y yo saber que tú no tienes el COVID-19, pero eso ha permitido dar más tiempo para conocerse. Y el tercer aspecto es también prestar atención a las necesidades emocionales, no solamente las emocionales tuyas, sino también de las personas. Si estás triste, si han habido duelo, ese duelo, digamos, ambiguo que se ha dado de personas, amigos, primos que se nos van y no sabemos cómo establecer los rituales y acercarnos a ellos con los elementos propios del enterrar, del velar a las personas, y eso crea una especie de angustia. Se ha dado también el hecho de que las personas se han sido más vulnerables, lloran más, presentan más, si tienen angustiados, si tienen ira, si tienen ansiedades, también la pueden decir como elementos fundamentales que la pandemia ha traído a los solteros que están haciendo cita. Digamos, se le ha hecho más locuaz, más conocedor y más vulnerable, no solamente a las mujeres, sino a los hombres. Ese es uno de los estudios fundamentales, junto al estudio de lo que es el abrazo, el tabú del abrazo y el tabú del beso, y lo que ha cambiado de alguna manera algunas posesiones sexuales, de lo cual yo voy a hablar en el segundo estudio. El tercer estudio lo que va a establecer es la manera en que la pandemia ha cambiado nuestra vida sexual. Menos sexo no necesariamente significa menos novedad. Así comenzó uno de los estudios, ¿no? Los autores de este estudio también concluyeron que el funcionamiento sexual de las mujeres, una medida general del deseo sexual, la excitación, la lubricación, el orgasmo y la satisfacción, en gran medida, todo lo que es las etapas del funcionamiento sexual disminuyó significativamente durante el mismo periodo de tiempo como resultado directo de las medidas de autoaislamiento. Menos lubricación, menos excitación, menos deseo sexual, menos orgasmo y menos satisfacción también encontró este estudio, ¿no? Es bien, la investigación empírica requiere también para recopilar, analizar y publicar en los últimos meses ha sugerido algunos hallazgos que nos dan una idea de cómo la pandemia está afectando nuestras vidas sexuales. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Uno, algunos de nosotros tenemos menos actividad sexual en pareja y se ha reducido en todo lo que son los ciclos fundamentales de la respuesta sexual. Dos, el funcionamiento sexual parece estar disminuyendo para algunas parejas, y Karina presentó para cuáles son esas parejas, sobre todo aquellas que tienen problemas económicos, aquellas que tienen problemas, digamos, que tenían problemas conflictivos maritales ante la pareja, y aquellos también que tenían niños, que tenían el compromiso de los niños, que tenían que poner más atención a los niños. Y en tercer lugar, el aumento de los conflictos en las relaciones puede llevar a una mejor actividad, a una menor actividad sexual. Aquellas parejas que tenían problemas maritales antes o que continuaron por la cercanía, también eso disminuyó el deseo sexual. Y cuando decimos disminuyó el deseo sexual, la está disminuyendo en todas las respuestas sexuales, ¿no? Excitación, orgasmo, lubricación, satisfacción, digamos, y también del deseo sexual. O sea, se ha complicado realmente la respuesta sexual en toda la intención de lo que es, digamos, la sexualidad, no solamente, digamos, en tener el sexo. También se pidió a los participantes que informaran sobre su participación en las siguientes conductas sexuales íntimas. Por ejemplo, uno, abrazar, besar, tomarse de la mano o abrazar a una pareja romántica
o sexualmente. 2, masturbarse solo. 3, masturbarse junto con un compañero, tocarse los genitales dentro del otro. Por ejemplo, digitación, trabajos manuales. 4, dar a recibir sexo oral. Y 5, tener relaciones sexuales penevaginales entre los participantes en las relaciones. El 34 informó algún grado de conflicto con sus parejas románticas debido a la propagación del COVID-19 y sus restricciones relacionadas. Es decir, muchos de los juegos clave fundamentales en términos de abrazar, besar, tomarse la mano, la masturbación con el compañero, la satisfacción oral y sexual, la digitación, dar un beso, o que tiene que ver mucho con la dimensión de la sexualidad, la oralidad, la penetración penianal. El 34% expresó que están altamente comprometidos por la dimensión del COVID, de la enfermedad, y también al mismo tiempo por lo que son, digamos, las distinciones propias del COVID. Ese es uno de los estudios, digamos, que me parece fundamentales, ¿no? Este dice que es el ciclo sexual completo que se ha habido afectado en un 34% de los participantes en este estudio. Hay otro estudio que me parece un estudio más interesante, digamos, cuáles son las 5 cosas que las parejas felices, esas parejas que Karina habló, que están funcionando mejor, que tienen los problemas económicos resueltos, que no tenían problemas, digamos, económicos, o aquellas parejas de solteros que tenían, digamos, una especie de relación estable, que cuáles son esas 5 cosas que permitieron a esas parejas mantener, digamos, una dimensión, digamos, feliz. Y este estudio fue revelado en lo que es el reporte de la salud de 2020 de una compañía de coaching para parejas, y dice lo siguiente: que parece funcionar para las parejas que se han acercado durante la pandemia, aquellas que realmente se han conectado. La investigación de Relish sugiere que las parejas exitosas tienen más probabilidades de pasar tiempo en calidad juntos, ¿no? Si tú comenzaste a buscar la manera de estar con tu esposa y aumentar los tiempos de calidad, ya sea viendo televisión, ya sea viendo series juntos, ya siendo, digamos, hablando con los niños, hablando de los niños, hablando sobre las comidas, o haciendo, por ejemplo, fasting, hablando de las necesidades propias de cada uno de ellos, digamos, haciendo realmente tiempo de calidad, eso aumentó y mantuvo, digamos, la estabilidad necesaria de estas parejas. El punto 2 es para hacer plan para el futuro. ¿Qué vamos a hacer nosotros en términos cuando se termina la pareja? Si tú vas a estudiar, si vas, digamos, a cambiar, si vas a correr un maratón, si vas a ir a Francia, si vas a estudiar lo que tú prometiste que iba a estudiar, si vas a comenzar a hablar un nuevo idioma, qué va a pasar cuando abra las fronteras, si vamos ahí como tú me prometiste a Brasil, y se comienzan a hacer, digamos, planes particulares y pensar en el futuro, las parejas, digamos, podían mantenerse, se ha mantenido más durante el proceso de la post-pandemia. También el hecho de centrarse en las metas particulares, que ya hay el tiempo necesario para la planificación, ¿no? Eso también hizo que las parejas se mantuvieran más cerca, y al mismo tiempo el otro, emprender nuevos pasatiempos, correr juntos, cocinar juntos, caminar, ver los pájaros juntos, llevarla a correr, llevarla a caminar, ver películas juntos, ver series juntas, cosas nuevas que de alguna manera uno no hacía, pero que con la pandemia se puede establecer. Y finalmente el punto 5 era hacer ejercicio, que era importante hacer ejercicio, correr, caminar, ir al gimnasio junto, jugar al tenis, ver al soccer con uno solo, con la familia. Esos puntos 4 permitieron a que las parejas se establecieran y se mantuvieran juntos y felices. Primero, pasar tiempo junto en calidad juntos, plan para el futuro, centrarse en las metas, emprender nuevos pasatiempos y también ejercicio. ¿Qué fueron los puntos que hicieron que las parejas, digamos, experimentaran dificultades durante la pandemia por debidamente a los comportamientos siguientes? Primero, haciendo nada. Yo voy a estar tranquilo, yo voy a hacer nada en la casa. Porque yo tengo mucha que hacer, yo no voy a hacer nada absolutamente. Y no me moleste a mí, y tú lo que quieres hacer lo puedes hacer solo. Tú lo puedes hacer tú. El número 2 es centrarse en demasiado en los niños. Bueno, este es el momento, la pandemia, yo tengo que arreglar las cosas a los muchachos, tengo que estudiar mis tareas, hacer las tareas a los niños, y entonces lo más importante, un muchacho, dos muchachos, tres muchachos, cuatro muchachos, eso hizo dificultades a las parejas tener sexo, tener intimidad y mantenerse juntos. Y además también son de los que constantemente en todos los estudios demostraron que las parejas con niños se le ha ido más difícil, han tenido más
dificultades, más problemas. Nosotros sabemos que también la, digamos, lo que ha significado la pandemia, la vida virtual para los muchachos adolescentes, fundamentalmente, y también para los niños, lo cual yo hablé en Univision y Karina ha estado hablando en las últimas semanas y meses sobre la dimensión de la salud mental para los muchachos en diferentes partes, ¿no? También, digamos, pasar mucho tiempo solo. Yo tengo tiempo para mí. Yo estoy demasiado aburrido, estaba demasiado junto. Yo quiero dedicarme a quedarme en mi cuarto, no me moleste. Pasar tiempo solo ha sido una preocupación, digamos, importante en este proceso. Y por último, conectarse con viejos amigos hasta el punto de interferir con las responsabilidades familiares, porque ahora yo lo puedo hacer por teléfono, lo puedo hacer por celular, lo puedo hacer por texting, y entonces eso descuida también la cercanía y la relación con los demás, a lo mismo tiempo que el phobic, el mantenerte metido en el internet, en el Facebook o en el celular, sin prestar atención a las necesidades de la pareja. Eso también hizo que de alguna manera se, digamos, hiciera difícil a las parejas que no tienen alta satisfacción dentro de lo que es el proceso de la pandemia. Ahora yo quiero, digamos, finalizar con lo que son los seis key findings, los seis descubrimientos claves que la pandemia trajo en este proceso, digamos, espectacular. Yo quiero, digamos, quitarle la cosa a Blandino aquí, déjame ver si la está por aquí. Aquí está. Acá. Entonces, y es los seis descubrimientos en uno de los estudios, el reporte más importante que se hizo en todo el proceso de octubre hacia a diciembre, ¿no? Cuando la pandemia ya estaba metida en el 2020, que es el reporte de salud del 2020, los seis findings, los seis descubrimientos, lo que se establece, las cosas que nosotros ahora sabemos y que de alguna manera nosotros lo hemos planteado y quiero plantearlo de alguna manera como reporte. Y este estudio es el estudio que aparece en el Relish, que es el reporte de la salud de las parejas, de la relación. Y que me parece que yo pienso que con esto vamos a terminar la participación mía y nuestro. Y si hay algunas preguntas, comentarios, como siempre, por favor, la puedes hacer a través, digamos, de lo que es nuestra vía, ya sea por teléfono o por texto. Primero, el impacto más significativo del COVID-19 se ha debido al problema de la salud mental. Nosotros lo hemos insistido, lo hemos planteado, lo hemos descubierto en los problemas de abuso, en el aumento de la ansiedad, en el aumento de la depresión, en los aumentos de los conflictos en parejas. Digamos, el peso fundamental clave es el hecho de que se ha afectado la salud mental. Pero ¿en qué medida? 58% de los que respondieron las grandes dificultades se debe a la experiencia que tuvieron en las angustias y en los procesos depresivos de los sujetos investigados. Un 58%, ¿no? Casi un 60% de las personas en el proceso pandémico están sufriendo de un estado emocional grave diagnosticable. Nosotros sabemos cómo nosotros no hemos llamado de pacientes, cómo hay cientos de aplicaciones nuevas que están teniendo unos éxitos extraordinarios porque digamos, hay un aumento absoluto de lo que son los trastornos de los problemas mentales. Segundo, la relación déjame leerlo en inglés, the relationship that would have otherwise lasted longer have been cut short by COVID. Las parejas que estaban supuestos a durar más tiempo, el COVID-19 la cortó. El 68% de los encuestados dice que terminaron específicamente por las complicaciones que el COVID-19 le trajo. Perdieron el trabajo, la dimensión de la sexualidad, los problemas que yo le he explicado. Hay un referimiento de 68%, casi un 70% de la gente que estaba supuesto a durar porque tenía trabajo, porque estaban distanciados, porque ya tenían unos hábitos particulares, el COVID-19, digamos, lo destruyó. El punto número 3, working women with children have seen the most negative impact. Las mujeres con trabajo son las que han visto el impacto negativo más grande, y eso lo estableció Karina en su presentación. Por encima de los
de los que se quedan en la casa con niños, el 41% de las madres con trabajo, digamos, algunas perdieron el trabajo o consideraron terminar el trabajo, y eso le trajo grandes dificultades y grandes problemas. No pasó lo mismo con los padres, el 24%, ya hay un problema ahí, digamos, diría la feminista de patriarcado, ¿no? A muchos de los hombres, con esta habilidad, la pandemia, digamos, le favoreció. Un 41% afectó a las madres en la casa con los niños y un 24% solamente a los padres. Y el 20% de los padres que trabajo no tenían adecuada, digamos, protección al cuidado de los niños. Y eso también hizo absolutamente más difícil el doble en los procesos, digamos, prepandémico a los procesos pandémicos, por el hecho de que se vieron, digamos, las grandes dificultades de no tener quien cuidar a un muchacho, y cómo yo me voy a quedar con un muchacho y tener que trabajar o salir, hizo complicado a las mujeres particularmente. O sea, fue que absolutamente severa a las mujeres y a las mujeres con niños, ¿no? El número, punto número cuatro, un sustancial aumento del uso de la celular, y con un impacto extraordinario en la relación, que es lo que nosotros llamamos el FOBI, ¿no? El uso del 23% reportó a un 54% de las parejas establecieron que sus dificultades comenzaron con el demasiado uso excesivo del celular. 54% reporte cómo afectó el celular. Yo, por ejemplo, lo primero que hago, y lo hago desde que comenzamos a estudiar y trabajar toda la dimensión de la adicción, del problema de cómo nos roba el internet, el Facebook, nuestra atención, que es lo más importante, comencé a dejar mi celular desde en la noche. Termino la presentación, el correo creativo, dejo mi celular aquí y dejo también mi reloj cargándose, y entro a ver la noticia o estar con mi mujer, y en la mañana, después que medito, es que comienzo el celular a las 10 o a las 11 o tomo el reloj inteligente. El punto número 5 es: despite more time together, we are having significantly less sex, but we don't mind. O sea, un punto clave es que a pesar del tiempo junto, el 15% dijo, digamos, tener menos sexo desde marzo. Recuerda que comenzó en octubre, pero no le importó a la cantidad que respondía el hecho de tener sexo o no. O sea, a pesar de que no se tuvo sexo significativamente, tampoco le importó tener sexo o no después de marzo, que hubo una especie de problemas en el deseo sexual altamente, no solamente los problemas de la disfunción eréctil, sino problemas de la anorgasmia y los problemas del deseo sexual, que es una de los trastornos en la sexual muy, muy grave, ¿no? Y finalmente, el couple who have survived 2020 impact report research are happier than ever. Las personas que sobrevivieron el 2020, el impacto del COVID-19, digamos, son más felices que nunca. O sea, el 41% de los que respondieron a lo que es el reporte de salud de las parejas están mejores que el periodo pre-COVID-19, y se han mantenido mejores por muchos de los puntos que yo les hablé que eran importantes en términos de para mantenerse las parejas absolutamente, digamos, felices. Así que déjame ver si lo tengo por aquí. A ver si lo mandé por otro lado. Y es importante, digamos, recordarlo, pasar tiempo de juntos de calidad y buscar esos tiempos, que es importante, hacer planes para el futuro, centrarse en metas y emprender nuevos pasatiempos ahora que se tiene tiempo, y obviamente también hacer ejercicio. Ramón. Sí, claro, por eso que decía que este momento en el que estamos empezando a vivir o a revivir o a salir de la cueva va a traer tanto o más problemas que los que tuvimos cuando estuvimos en estado de reclusión, si se quiere, por un año, porque ahora básicamente uno está completamente como desfasado, uno ha perdido sus, digamos, el support network que uno tenía, los amigos y ese tipo de cosas, la gente con la que uno jangueaba, que no era necesariamente de calidad, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, a nosotros, a ustedes y a nosotros, nos ha unido aún más la pandemia, porque hemos tenido
la capacidad de esa energía y de ese tiempo hacerlo de mayor calidad haciendo este programa, las correderas y ese tipo de cosas. Coincidencialmente, ambos pudimos adquirir nuestras viviendas y dedicamos una gran energía a esto. Pero sabemos y entendemos, ya yo estoy viendo en mi práctica, sobre todo estoy trabajando con personas de clase media y media baja, que realmente el impacto ha sido traumático y que la recuperación emocional de la pareja va a ser muchísimo, muchísimo más lenta que todas las secuelas que podemos estar viendo físicamente en estas personas. Así mismo es, Karina. Bueno, ustedes saben que yo tiendo siempre a ver el vaso más lleno, es decir, de todos los estudios yo me enfoco en esa parte de ese grupito que sí se benefició, por lo menos a nivel sexual y a nivel de pareja. Pero realmente yo entiendo que realmente la pandemia dejó grandes retos para nuestra comunidad, para nuestras familias, para las mujeres en particular. Así es que yo siento que hay que buscar formas que alivien. Formas que alivien de una forma natural todo ese estrés que nosotros y que se ha vivido durante la pandemia, pero como demostraron los estudios que yo enseñé, mientras tienes una pareja sólida, estable, tu sexualidad, la intimidad va a ser mucho, mucho más fuerte, como demostraron los estudios. Así es que quizás un nuevo reto en este año sea llegar a ese fin, poder fortalecer tu pareja al punto de que si viene o cuando se enfrenten las tragedias, la unión pueda ser mucho más fortalecida en el proceso y que no se destruyan como los estudios que realmente demostró Jorge Piña en su presentación. Perfecto. Hay una parte que me pareció importante que yo dejé. Hay tres puntos de uno de los estudios que establecen, digamos, cuatro maneras en la pandemia cambió a nuestras vidas. Menos actividad sexual, ¿verdad? Un funcionamiento más difícil para las mujeres, lo cual disminuyó la satisfacción en el ciclo completo sexual. Más conflicto lleva también en las parejas a más problemas sexuales. Pero, dice el estudio, pero menos sexo no significa, digamos, mayor experimentación. Eso es lo que significa. Es decir, que lo que sí se demostró es que había algunas parejas, un gran porciento de las parejas comenzó a tener más novelty, más experimentación, más cosas importantes, y lo estableció en tres puntos fundamentales. Es decir, se comenzó a hacer más sex texting, comenzó a hacer tener nuevas posiciones, y una de las nuevas posiciones fue la del perrito, porque sí, yo no sé si tú tienes el COVID, es mejor que nosotros lo hagamos de una manera distinta, y aunque sea la misionera, por si acaso tú te me pegas. O sea, nuevas posiciones se comenzaron a establecer donde no te me pegue, no me tosa, y también mayor capacidad de fantasía. Si yo te puedo hablar, yo puedo fantasear más y decirte más vaina y gritarte más vaina. Recuerdo que una pareja mía, de repente este tipo me está hablando vainas raras, me está diciendo cosas raras que no me decía. Digo yo, es la capacidad de fantasear que tenemos ahora, que estamos distantes, que estamos solos, que no, yo no sé si tú me vas a pegar el virus. Me parece ese punto, digamos, absolutamente interesante. ¿De acuerdo? Así que chévere, señoras y señores, estamos en nuestro año, en nuestro primer año de, digamos, de aniversario. Es el Masterclass 266. Soy el doctor Jorge Piña, Karina Rieke, Ramón está por ahí. Es un auspicio de la Universidad para Hombres, y te puedes comunicar con nosotros 347-884-3544 por un texto en cualquier momento. Así que muchísimas gracias. Buenas noches a ti que nos sigues ahí.